Un poco más de 100 manzanas se quemaron en un incendio forestal que se produjo en las laderas del volcán Mombacho el 2 de abril y fue sofocado hasta el miércoles 15 de abril, según informaciones no oficiales. Este incendio mantuvo en una intensa labor al benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada y de otros departamentos, así como a la Defensa Civil e instituciones de gobierno que conforman el SINAPRED, quienes en conjunto lograron sofocar las intensas llamas que ponían en riesgo la flora y fauna de la reserva natural. El camino estaba plagado por el intenso humo y un calor asfixiante, haciendo del ingreso una situación de riesgo para la salud de los bomberos y voluntarios que trabajaban en la zona del siniestro. Incendios como estos son producidos por personas que no toman conciencia del daño que ocasionan cuando queman basura o se dedican a la cacería de animales, quienes de forma irresponsable encienden pequeños fuegos que muchas veces se sale de control, causando daños irreversibles a la naturaleza. Con cámara de Ulises Busto Chávez, informó desde Granada Francisco Duarte. Tomaste.